¿Ves? La pantalla y ya estamos. Pero fíjate, ventana, ¿no? Que debe estar. Tiene que estar ahí, subir ahí. Apretar y tiene que estar uno abierto. Acá está. Es este que está abierto directamente. Ahí. Perfecto. Compartir. La sensibilidad más difícil. Ahora pronto, así que escucho entonces. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto. ¿Se escucha bien, no? Sí, sí. Bueno, arrancamos si les parece. ¿Sí? Bueno, ustedes me paran, preguntan, no hay problema, ¿eh? Lo charlamos, como el otro día, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de cirrosis y hablamos de la fisiopatología de la cirrosis basada más que nada y sobre todo en la hipertensión portal? Que es la que, como van a ver ustedes en el transcurso hoy de la charla, es la que nos va a determinar las complicaciones del paciente cirrótico. ¿Sí? Un poco, no los quiero marear, pero un poco para que ustedes sepan de dónde viene esto de hipertensión portal, nosotros tenemos una presión normalmente, como en el resto del organismo, dentro del hígado, ¿sí? La presión normal dentro del hígado es menor o hasta 5 milímetros en realidad de mercurio. Si ustedes me preguntan cómo se mide, eso se mide por nada, no la podemos medir como la toma de presión, es por un método invasivo, ¿sí? Se canaliza la vena, para medir la yugular, estoy perdida, la vena yugular, y a través de la vena yugular con un catéter uno llega a la vena porta y llega en realidad al sinusoide dentro del hígado. ¿Se acuerda que veíamos el otro día la anatomía patológica? Y ahí puede medir la presión portal, que normalmente es de, como le digo, menos de 5 milímetros de mercurio. ¿Qué ocasiona el aumento de presión? Bueno, lo que vimos los otros días, todo lo que aumente, ¿sí?, la tensión dentro del hígado, lo que se denomina resistencia intrahepática. Y eso es por la fibrosis que se produce por los nódulos de regeneración. Eso hace que el hígado esté dentro todo con fibrosis y esa fibrosis aumenta la presión, ¿sí? Consecutivamente esa presión, si obviamente mantenemos lo que lesiona el hígado, llámese una hepatitis crónica, llámese el consumo de alcohol, un hígado graso evolucionado, es decir, todo lo que haga que esa fibrosis progrese, la presión portal va a ir aumentando con el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que va a determinar lo que se denomina hipertensión portal, que cuando es mayor, ¿sí?, a 10 milímetros de mercurio, como ustedes pueden ver ahí que dice, se llama clínicamente significativa. ¿Qué significa? Vamos a empezar a ver complicaciones de esa presión. Y un poco para que ustedes tengan en cuenta, la hipertensión portal puede ser no cirrótica, ¿sí? Por eso uno tiene que estudiarlo, no toda la hipertensión portal es por cirrosis, ¿sí? Que sería la hipertensión portal dentro del hígado, que es la intrahepática, sino que puede ser por una obstrucción antes de la llegada al hígado, ¿sí? Y es una hipertensión portal extrahepática presinusoidal, como podemos ver acá que dice número 5 a nivel de la porta. Puede haber alguna trombosis, normalmente es eso, un trombo que oblitere, y eso puede provocar un cuadro de hipertensión portal no cirrótica. O puede ser pasado el hígado, ¿sí? Entonces puede ser en las venas suprahepáticas, y ahí tenemos una hipertensión portal de causa extrahepática poshepática. Pero a nosotros nos va a interesar la intrahepática, que es de la que vamos a hablar hoy. Y si ustedes recuerdan, los otros días cuando hablamos de fisiopatología, hablamos de lo que sucedía dentro del hepatocito. Y se acuerdan que hablábamos que había unos cambios, ¿sí?, que ocasionaban esto de los nódulos, los cambios anatómicos en el parénquima, que son los trazos fibróticos, que ocasionan los nódulos de regeneración. Y por ende, además, había una disfunción microvascular en el hígado, ¿sí? Había un sistema con un aumento de vasoconstrictores con respecto a los vasodilatadores, y eso hace que haya una alteración funcional. Todo eso hace que aumente la resistencia vascular dentro del hígado, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar que toda la sangre que vaya a tener que pasar el hígado no lo pueda transcurrir, no lo pueda pasar normalmente, tenga que hacerlo, tiene que afrontar una presión mucho más alta, y esa sangre se va hacia atrás, ¿sí? Se va hacia otro territorio, y es lo que se denomina el hiperflujo portal o la hiperemia esplánica.
que es lo que después nosotros traducimos en ese vaso grande, que se acuerdan, se denomina esplenomegalia. Entonces, esta hipertensión portal, a medida que va aumentando, a medida que aumenta la presión dentro del hígado, se van a empezar a producir complicaciones. Recuerdan que hablamos el otro día que un paciente puede estar compensado, es decir, uno puede tener un paciente cirrótico frente a uno mismo y sin saber que está cirrótico porque no tiene ningún estudio, puede ser como cualquiera de nosotros. Y estos son los pacientes que tienen una presión portal menor a 10, entonces no tienen ni varices, no tiene ascitis, no tiene complicaciones. Cuando esa presión empieza a aumentar, el paciente, como habíamos charlado, se descompensa de su cirrosis y aumenta en realidad la posibilidad de tener complicaciones, que es lo que vamos a ver nosotros. ¿Cuáles eran los signos que podíamos encontrar? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? O por insuficiencia hepática, o porque está la presión portal alta, ¿sí? Y era la ascitis, encefalopatía, todo lo que nos lleve a circulación colateral, ¿sí? Várices, hemorroides, el vaso grande, ¿sí? Las complicaciones del vaso grande, que recuerdan, denominábamos hiperesplenismo, y eso podíamos verlo en un laboratorio, ¿sí? Eran los pacientes que tenían los glóbulos rojos bajos, glóbulos blancos y las plaquetas, todo en descenso, y eso se denominaba pancitopenia. Y esto era porque, bueno, el vaso actuaba tipo como un Pac-Man, iba, digamos, comiendo toda la serie, y no es porque haya un problema en la médula, sino que había un problema en la destrucción. Nosotros hoy nos vamos a enfocar a la principal causa de complicación en un paciente cirrótico, es lo que ustedes van a ver en la vida diaria, y es la ascitis. La ascitis es la vedette, para nosotros es la complicación más frecuente, es la que nos trae más estadías en el hospital, por el que consulta el paciente normalmente, ¿sí? ¿Y qué es la ascitis? ¿Sí? La ascitis, ustedes van a leer definiciones y todas van a decir lo mismo. Es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Esto que vemos acá en la foto, podemos ver un paciente que tiene un abdomen distendido, ¿sí? Globoso, como se denomina, y ahí podemos ver que están señalados con una pequeña flecha, podemos ver lo que se denomina la circulación colateral, ¿sí? Que no siempre la vemos, pero en este paciente se ve muy bien porque además tiene una ascitis muy importante. Lo más probable es que tenga una ascitis, lo que nosotros decimos, atención, ¿no? Cuando nosotros vamos a tocar el abdomen del paciente, ustedes lo van a ver cuando recorran los lugares de atención, sobre todo el hospital, que son pacientes que no hace el mecanismo del examen. La percusión es bien, una percusión bien mate, y cuando hace la palpación es un abdomen bien tenso. En este tipo de abdómenes van a ver que es muy dificultosa la palpación tanto del vaso como del hígado, ¿sí? Por la cantidad de líquido que vamos a tener dentro de la cavidad. ¿Y cómo se produce esta ascitis o por qué se produce? Por lo mismo que hablamos hoy, acá la vedette es el aumento de la presión dentro del hígado y esto es lo que se denomina aumento de presión sinusoidal, ¿sí? Ese aumento de presión hace que, por un lado, aumente la presión también dentro de los capilares esplánicos. Es decir, que todo el drenaje de la linfa, que es todo eso que no nos sirve a nosotros y lo desechamos a través del conducto torácico, llega a un punto que no se puede drenar y compensarse, como bien dice acá. Entonces empieza a ser una excesiva producción de linfa que conlleva a la formación de ascitis. Pero el mecanismo principal es la retención de agua y sodio, que es como consecuencia de este mecanismo de, por un lado, la vasodilatación que tenemos a nivel de todo el cuerpo, ¿sí? Y eso lleva a que tengamos una presión efectiva en todo el organismo bajita. Por lo tanto, ustedes saben que cuando el organismo tiene la presión baja, por pérdida de sangre, por pérdida de agua, por lo que fuese, activa un sistema para compensar esa situación, ¿sí? Y el principal sistema que se va a activar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, como ustedes bien saben, está dado por una enzima que es vasoconstrictora, como es la angiotensina 2, y lo que va a producir es tratar de mejorar el flujo, entonces va a producir vasoconstricción, en este caso a nivel renal. Y es lo que nos va a dar con el tiempo una disfunción del riñón, pero funcional, no es que haya un daño renal que nos lleve a la insuficiencia renal, sino que hay un trastorno en la circulación. Por eso es funcional
y es reversible inclusive. Y es lo que ustedes van a poder leer, que se llama síndrome hepatorrenal, que bueno, cursa con creatinina alta, con parámetros de disfunción de renal, pero por otro lado nos va a producir la angiotensina, como ustedes saben, va a producir la retención de sodio y agua, es decir, va a tratar de mantener la presión dentro del organismo. Y eso lo va a hacer por dos mecanismos. Por un lado va a retener sodio, ¿sí?, una cantidad cada vez más importante, y esto va a llevar a que con el tiempo esta citis que nosotros vamos a poder tratar, después vamos a ver, con diuréticos, va a llegar un momento que se va a denominar refractaria, es decir, no va a tener respuesta a la medicación. Pero eso pasa en los pacientes que ya tienen una enfermedad muy avanzada. Y en un inicio también vamos a retener agua, ¿sí?, la retención de agua libre. Entonces lo que nos va a suceder es que vamos a tener mucho líquido en el organismo y nos va a parecer que tenemos poco sodio, porque nos va a aparecer en un laboratorio que el sodio está bajito. Y el sodio bajito en sangre se denomina hiponatremia. Pero en realidad eso no es tan real, porque esto es algo dilucional. Es decir, si uno mediría la excreción de sodio, porque la excreción de sodio no va a estar mal, sino que el sodio está todo dentro del sistema vascular, ¿sí? Bien. ¿Y cómo se presenta? Bueno, nosotros hemos visto el otro día, medio por arriba, y seguramente habrán hecho examen con sus tutores, la principal manifestación es el abdomen distendido, ¿sí? Pero van a ver también que hay pacientes que tienen una citis leve, que esto no ocurre, si no lo vemos así, cuando entra el paciente no estamos viendo que tiene un abdomen distendido. Entonces tenemos que ir al examen físico, ¿sí? Entonces, bueno, el paciente puede tener cierta distensión, es importante el examen, ¿sí? Siempre seguimos la rutina del examen, la palpación superficial, palpación profunda, tratar de poder palpar hígado y vaso. Como les decía hoy, si la citis es muy importante y esa tensión, es dificultoso poder palparlos. Así que no se preocupen cuando uno después pueda eliminar el líquido, va a poder hacer las maniobras. Y es muy importante la posición del paciente, siempre boca arriba, con las manos a los lados, las piernas bien estiradas, nosotros del lado derecho del paciente. Y la maniobra más importante en este caso es la percutoría, es la percusión, porque es lo que nos va a decir la característica y el sonido que tiene nuestra percusión. Ustedes saben que normalmente, cuando solo hacemos percusión, la percusión es timpánica, porque lo que tenemos es aire dentro de todo el marco colónico, ¿sí? Si ese timpanismo desaparece, algo sucede. Una de las causas más frecuentes es la citis, pero también hay matidez por alguna otra cuestión, ¿sí? Nosotros podemos tener una masa dentro del abdomen, podemos tener, si es un varón, podemos tener una obstrucción prostática, por ejemplo, y tener un globo vital. Entonces, tenemos que saber interpretar estas diferencias. Acuérdense que ascitis, cuando uno va a hacer el examen físico, es de características timpánicas, y la diferencia, por ahí con estas otras cuestiones que dijimos, como podría ser el embarazo, o una masa, o un globo vesical, es que cuando nosotros movilizamos al paciente, lo ponemos de un costado o del otro, la percusión vuelve a ser, digamos, en el lugar que era timpánica, se mate porque el líquido se va a correr, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a poder ver que en el lugar, por ejemplo, en el lateral derecho, por decirles algo, si en la parte superior era timpánico, cuando rotamos al paciente lo vamos a ver, vamos a percutir y es matido. Y del lado contrario vamos a tener una percusión timpánica donde antes teníamos matidez porque el líquido se movió. Excepto en algunas circunstancias donde el líquido puede estar, lo que nosotros decimos, tabicado, ¿sí? Que generalmente no es una citis de etiología cirrótica. Ahora vamos a ver que hay otras causas de ascitis, ¿sí? Y ahí probablemente no tengamos este cambio de matidez y timpanismo cuando rotemos al paciente. Si hay algo que no queda claro, porque voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Entonces, cuando tenemos ascitis, vamos a ver que la podemos clasificar, ¿sí? La ascitis se clasifica de acuerdo a la cantidad de líquido, en realidad, que tenemos. Y tenemos una ascitis que es leve, ¿por qué? Porque en realidad al examen físico muy probablemente no la podamos detectar y solo la podemos diagnosticar por un método de imagen, como es la ecografía. Generalmente es muy poquito líquido,
que está en los flancos, inclusive aún realizando maniobras de cambio de decúbito, no la detectamos. La moderada es la que es clínicamente detectable, generalmente es una citis que uno cuando hace las maniobras hipercutóreamente uno ve matidez, escucha matidez. Generalmente no interfiere en la vida diaria del paciente, lo único que por ahí van, cuando ustedes lo interroguen, van a ver que el paciente por ahí les dice que o tuvo que correr el cinto, digamos, tuvo que hacer un agujerito más a su cinto porque era dificultoso abrocharse el pantalón, o que le molesta cuando se va a poner los zapatos o a atar las zapatillas porque le incomoda, digamos, el abdomen, ¿no? Y la tensión, que es aquella que ya ocasiona un malestar mucho más importante, inclusive puede dar disnea, que es por lo que generalmente a veces consultan los pacientes, por la dificultad para respirar, para dormir, y muchas veces la dificultad, digamos, lo que se llama la plenitud rápida después de comer. Se comen muy poquito y rápidamente sienten ya una plenitud, se sienten llenos, no pueden terminar de comer, aunque tienen apetito, pero porque rápidamente se sienten distendidos. Después van a ver ustedes acá hacia la derecha que hay otras clasificaciones que tienen que ver con la respuesta al tratamiento de la citis. Vamos a ver después que esta citis se trata con diuréticos. Y hay pacientes que son resistentes a los diuréticos. ¿Qué significa? Que aún poniéndole una dosis máxima de medicación, el paciente no responda y no disminuzca su citis. Y otros que comiencen a tener efectos adversos de estos diuréticos, que ahora vamos a ver, y por lo tanto se denominan intratables. Uno no puede lograr una dosis efectiva porque el paciente presenta efectos adversos, ¿sí? Efectos adversos es el efecto que ocasiona un fármaco no deseable, que todos lo tienen, ustedes van a ver ahora cuando cursen fármaco, que la mayoría de los medicamentos que nosotros le damos a los pacientes tienen una indicación, pero lamentablemente también tienen efectos adversos. Y muchas veces uno tiene que cambiarlos por el malestar que le ocasionan a los pacientes. Pero bueno, ¿qué hacemos frente a un paciente que tenemos con ascitis? Lo primero que tenemos que hacer siempre es tenemos que hacer el diagnóstico, es decir, sabemos que tiene ascitis, porque bueno, hicimos el examen, lo vemos en ecografía, pero necesitamos saber de qué se trata, digamos, si esta ascitis es una ascitis complicada o no complicada, si realmente es de etiología por una enfermedad hepática crónica, es decir, por una cirrosis. Por lo tanto, todo paciente con ascitis, conocido o no, ante la consulta debe ser tomada una muestra, ¿cierto? Ahora vamos a ver, son muy pocas las contraindicaciones. Todo paciente debe ser estudiado para su ascitis. Y no significa que uno le tenga que sacar todo el líquido de la panza. Tomar una muestra muy pequeñita, es con una jeringa grande, donde vamos a tomar después, vamos a hacer algunos pedidos especiales, pero tengan presente que todo paciente con ascitis necesita y debe realizarse una punción diagnóstica. En todo paciente que ingrese al hospital, ya como decíamos, si es conocido o no, como parte de su evaluación inicial, en algún paciente que nosotros conocemos, está en tratamiento quizás para su hepatopatía, está en tratamiento con diuréticos, pero hizo alguna complicación. Por ejemplo, si bien es poco frecuente, pero pueden hacer fiebre, dolor abdominal, deterioro de su estado general, pero sobre todo los pacientes que se presentan, como hablamos, recordarán de esta complicación tan, tan común y tan fea para el paciente como es la encefalopatía. Si en todo paciente que se complique o que tenga alguna situación, uno lo primero que tiene que hacer es una punción para ver si no tiene alguna infección del líquido, que ahora vamos a ver cómo se denomina. No es necesario corregir la coagulación. Ustedes van a ver que los pacientes cirróticos, la mayoría tienen un tiempo de concentración de protrombina menor a 50%. Eso no contraindica hacer la punción, ¿sí? Las únicas contraindicaciones que existen son que el paciente tenga en el lugar donde vamos a hacer la punción una infección, que tiene que ser de todo el abdomen, ¿no? Una celulitis, por ejemplo, en la embarazada, que esté cursando con una coagulación intravascular diseminada, por ahí algún cuadro de trastorno de coagulación, pero secundario a una infección generalizada, entonces tiene más riesgos que beneficio en realidad en ese punto, o alguien que tiene una distensión intestinal importante, es decir, alguien que o estuvo con una diarrea y está con el intestino muy distendido, por el riesgo que uno puede ocasionar al realizar la punción y puede hinchar, digamos, un asa intestinal.
pero en ese caso también tenemos la suerte, digamos, de que contamos con métodos como la ecografía, donde uno puede mirar, ¿sí?, y puede indicar el sitio de punción que no le ocasione ninguna complicación al paciente. ¿Y qué hacemos con ese líquido que vamos a extraer? La verdad que no es mucho, con una jeringa de 20 estamos bien, porque vamos a usar, la mitad la vamos a usar para cultivar el líquido, y la otra parte la vamos a usar para esto que se denomina, que es lo más importante, el examen citoquímico del líquido acítico. Es importante recordar que cuando uno extrae líquido, tiene que pedir esto que dice acá, un recuento celular total y diferenciado, y ahora vamos a ver por qué es diferenciado importante, el dosaje de albúmina del líquido, proteínas totales, y también vamos a pedir LDH, amilasa y glucosa, porque como bien decíamos hoy, la ascitis puede ser de causa no cirrótica, y ahora vamos a ver por qué pedimos todo esto. Y cultivarlo, si bien van a ver cuando ustedes empiecen a rotar que los cultivos en menos del 50% dan algún rédito, es decir, aparece una bacteria o algún algo del cultivo positivo, pero uno lo debe hacer, porque en realidad muchas veces vemos que no tenemos cultivos positivos porque en realidad no los pedimos. Entonces, siempre es de buena práctica pedir el cultivo en frasco de hemocultivo. ¿Y la citología? ¿Qué significa? Uno busca células, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunas causas de etiología de ascitis que son de causa tumorales, ¿sí? Acá van a ver que también el rédito es bajo, pero uno tiene que hacerlo. Después quizás necesite mayor cantidad para enviar a anatomía patológica, pero la buena práctica, uno tiene que pedir todo, ¿sí? ¿Y qué pasa con el cultivo? En realidad, ¿qué pasa con este recuento celular que decíamos hoy? Lo importante de pedir el diferenciado es que a nosotros nos interesa saber la presencia y la cantidad de lo que se denominan polimorfonucleares, ¿sí? Que son, ustedes saben, los que se activan en las infecciones bacterianas. Si nosotros tenemos un valor igual o mayor a 250 con cultivo positivo o con cultivo negativo, es una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y qué es esto? La peritonitis es la inflamación, como ustedes saben, del peritoneo, pero en este caso es algo espontáneo, no es secundario a que uno tuvo la rotura de, por ejemplo, la vesícula o la rotura de algún otro, por ejemplo, del apéndice, entonces es una complicación. Esto es algo espontáneo y es por traslocación, ¿sí? En los pacientes cirróticos hay todo un sistema inmunitario deficitario y las bacterias que nosotros normalmente tenemos en el intestino, en la materia fecal, pasan por el torrente, pasan al líquido, y por eso se denomina espontáneo, ¿sí? Y es muy importante porque estos cuadros para estos pacientes son graves, si nosotros no los tratamos, tienen una alta mortalidad. Y por otro lado, con el líquido, ¿se acuerdan que dijimos que pedíamos albúmina? Bueno, vamos a poder hacer con la albúmina del líquido, más la albúmina que hagamos en la extracción de sangre, vamos a poder determinar un índice. Esto lo van a ver, lo van a leer, y se llama índice de gasa. Y lo que se hace es, la albúmina de sangre se resta a la albúmina del líquido acítico. Y esto nos va a dar un valor. Si el valor de esto es mayor a 1.1, sabemos que estamos frente a una ascitis secundaria a una hipertensión portal. Ahora lo vamos a ver mejor en la próxima. Pero no quería dejar de decirles que es importante esto de la peritonitis bacteriana espontánea, porque ante un paciente con este dato positivo, tenemos que iniciar rápidamente tratamiento antibiótico, ¿sí? Y esto es de importancia porque va a cambiar, en realidad, el pronóstico del paciente. Después que empezamos el tratamiento, a los 2 o 3 días lo debemos repunzar, van a ver después, vamos a charlarlo, para ver si el tratamiento fue realmente efectivo al antibiótico que nosotros le pusimos, ¿sí? Y esto es lo que hablamos del gradiente celoacítico de albúmina. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque fíjense la cantidad, ¿sí?, de patologías que pueden cursar con hipertensión portal y no son pacientes cirróticos, ¿sí? Ahí ven que la segunda causa es una hepatitis alcohólica. Nosotros podemos tener un paciente que entra con un cuadro importante de hepatitis y no está cirrótico, pero en realidad es tanto el grado de desarrollo de inflamación que ocurre a nivel del hígado que podría parecerse a un cirrótico y da un índice de hipertensión portal alto. La ascitis de origen cardiogénico, si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca global, ¿sí?, y tenemos un paciente con ascitis y edemas,
también por la congestión importante, rápida que ocurre, puede aparecer como un cuadro de hipertensión portal. Las metástasis hepáticas masivas, cuando hay mucha, cuando rápidamente se producen metástasis de un primario, como el más frecuente es de colon, y son muy, muy importantes, o de mama también, y son muchas y muy importantes, también rápidamente hacen que se ejecute un mecanismo de compensación rápido, y eso hace como una hipertensión y parecería que fuese un paciente cirrótico. Y después causas menos frecuentes, como la falla hepática aguda, la enfermedad venoclusiva, bueno, son cosas menos frecuentes que ustedes vayan a ver. Pero ustedes se tienen que quedar con esto, que en realidad la diferenciación es importante porque no solamente este parámetro nos va a dar un diagnóstico, uno tiene que ver al paciente en el todo, ¿sí? Esto nos va a ayudar en realidad a pensar que esta hipertensión portal es de causa cirrótica. Y si el gradiente es bajo, es decir, es menor a 1.1, sabemos que no es de etiología cirrótica y la causa más frecuente es la carcinomatosis peritoneal. ¿Qué es eso? Es cuando uno tiene un tumor, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, los tumores de ovario suelen producir infiltración del peritoneo, ¿sí? Y eso hace que se produzca una imposibilidad en drenar el líquido normal que uno tiene, el drenaje sobre todo de la linfa, y eso hace que se acumule líquido en el peritoneo, ¿sí? Esta es la que hablábamos que son ascitis generalmente tabicadas, que cuando uno va a hacer el examen físico generalmente no se moviliza, no cambia en el decúbito. Para nosotros no es tan, si bien es frecuente la tuberculosis, no es muy frecuente, pero la peritonitis por tuberculosis también da una hipertensión portal no cirrótica, digamos, una ascitis no de hipertensión portal. El síndrome nefrótico, que es muy frecuente para nosotros, son pacientes con ascitis, pero no es de causa por hipertensión portal. Y todas las colagenopatías que se pueden cursar con líquido o serositis, como el lupus eritematoso sistémico, que es por ahí de las más frecuentes. Y el tratamiento, como decíamos, bueno, para que ustedes tengan una idea, nosotros los tratamos con cefalosporina de tercera generación, que ya van a ver después cuando vean fármaco. Lo más común es la ceftriaxona, porque es la que abarca todos los microorganismos frecuentes que nosotros tenemos como anaerobios o aerobios en nuestro medio. Se da un gramo cada 24 horas, generalmente durante 7 días, y como decíamos, generalmente a los 3 días tenemos que repulsar al paciente para ver la respuesta. ¿Y cómo se trata la ascitis? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, lo más importante es siempre un buen examen, ¿sí? Y si nosotros tenemos una ascitis mínima, esa que vimos en la ecografía y el paciente está bien, con el seguimiento, es decir, lo más importante es la restricción de sodio en este caso, ¿sí? Y controlarlo clínicamente. Ahora, si nosotros tenemos lo que vamos a ver frecuentemente, que es la ascitis moderada, la que vemos a diario, que es aquella que ya vemos cuando entra el paciente al ingreso, la restricción de sodio es importante, pero van a ver que la verdad que para disminuir la ascitis es en un porcentaje muy bajito que es efectiva. Así que sí o sí usamos diuréticos, ¿sí? Y ustedes van a ver que acá tenemos dos familias de diuréticos, la espironolactona y la furosemida, que los van a ver después bien en fármaco, ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Estos dos diuréticos van a actuar en distintos lugares, ¿sí? del nefrón, a nivel renal, para impedir, en realidad, liberar agua, sobre todo, ¿sí? Y impedir que el paciente siga teniendo más líquido, no solamente abdominal, sino también a nivel de miembros inferiores, como son los edemas. Siempre se utiliza a una dosis de 40 miligramos, que es la dosis inicial, y de 100 miligramos para el espironolactona. Pero es importante que ustedes tengan presente que los diuréticos son diferentes, no solamente en su mecanismo de acción, sino en el inicio de su acción, ¿sí? A ustedes ahí ven que la espironolactona tarda hasta una semana en ser efectiva, por lo tanto siempre la tenemos que acompañar de furosemida, que rápidamente, entre media hora y dos horas, ya tiene su mecanismo de acción y va a mejorar la situación del paciente. Pero un dato importante y a tener en cuenta es que no nos tenemos que apurar en sacarle todo el líquido, porque uno se asusta y quiere sacarle todo el líquido al paciente y la verdad que eso puede traer más complicaciones que beneficios. Entonces, siempre tenemos que tener el peso inicial del paciente y el peso diario controlado. Y ahí ustedes van a ver que dice que la pérdida de peso
tiene que ser entre medio kilo y un kilo por día. Y esto un poco va a depender de cuánto líquido tenga el paciente. Si el paciente tiene, además de ascitis, edemas, vamos a querer que llegue al kilo de peso de pérdida por día. Si el paciente solamente tiene ascitis y pierde medio kilo por día de peso, estamos bien, ¿sí? Si pierde menos, no pasa nada. A veces hay respondedores más lentos. El tema es que no pierda de más. Nos preocupa que pierda más líquido que a que pierda menos, ¿sí? Porque puede tener complicaciones a nivel, sobre todo, cardiovascular y renal, sobre todo. Y acá un poco para que ustedes vean dónde actúan los diuréticos, ¿sí? Acá tenemos la furosemida, que es un, como justo está en el lugar, y eso se llama justamente un diurético de ASA, que lo que hace es inhibir el transportador de sodio, potasio, cloro, por lo tanto, lo que hace es liberar, lo que hace es eliminar agua, ¿sí? Y retener, digamos, impedir que se libere con este mecanismo. Y por otro lado tenemos la espironolactona, ¿sí? Que lo que hace, la espironolactona actúa en otro nivel, a nivel del túbulo distal y colector, ¿sí? Y tiene un accionar de, es un antialdosterona, inhibe la aldosterona, ¿no? Y lo que hace es impedir también, es decir, impide también la excreción de sodio, ¿sí? Perdón, libera la excreción, aumenta la excreción de sodio y inhibe la absorción de potasio, aumenta el potasio. Entonces, estos pacientes pueden tener hiperpotasemia, porque lo que hace es aumentar la absorción de potasio, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado cuando ponemos diuréticos y siempre medir con ionograma para controlar el tema del sodio y el potasio. ¿Y cómo hacemos ese control? Como decíamos acá, el seguimiento tiene que ser con el medio interno, ¿sí? Porque estos pacientes pueden tener, como dijimos, una hiponatremia, ¿sí? por la pérdida de sodio que tienen. Entonces pueden tener valores muy bajos de sodio que le pueden traer otras complicaciones. Y la hiponatremia, a su vez, lleva a que el paciente pueda tener un daño renal progresivo, pueda tener síntomas como calambres, que es lo más común, ¿sí? Puede deteriorar lo que hablábamos, su encefalopatía, ¿sí? Estos pacientes empeoran esta situación y generalmente es la causa más frecuente de encefalopatía en estos pacientes. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los pacientes es el uso de AINES o de algunos antibióticos como los aminoglucósidos, porque son fármacos que ocasionan daño renal. Entonces, generalmente estos pacientes están más predispuestos a tener daño renal con el uso no solamente de diuréticos, sino por su hepatopatía, ¿sí? Con respecto al tratamiento de la ascitis, atención, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos siempre líquido a los pacientes? Bueno, la idea es que hay situaciones que ameritan que uno tenga que evacuar al paciente y una de ellas es que el paciente esté muy sintomático, que tenga una disnea importante o que le dificulte, como decíamos, su vida diaria. Esos pacientes deben ser evacuados, pero tenemos que tener presente una situación. Si nosotros le sacamos bruscamente el líquido al paciente, el paciente está, ustedes piensen que tiene todo un mecanismo de compensación, ¿sí? Que si nosotros lo sacamos de esa situación, podemos empeorar en realidad su cuadro. Y esto tiene que ver con lo que se denomina la disfunción circulatoria post-paracentesis. ¿Qué significa eso? Que si nosotros le sacamos mucho líquido al paciente, el paciente hace una hipotensión, o sea, hace una vasodilatación mucho más importante. Si nosotros no compensamos esa extracción de líquido, el paciente va a perder cada vez más líquido, va a estar cada vez más hipovolémico y no va a tener respuesta para su situación. Por eso lo que hacemos es, en estos pacientes, colocar algún coloide que lo que haga es tratar, ¿sí?, de no perder agua. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es poner albúmina. La albúmina es una proteína, ustedes saben, que se forma en el hígado, pero en este caso son pacientes que van a ver que tienen una hipoalbuminemia muy importante. Por lo tanto, los pacientes que uno le tenga que extraer mucho líquido, más de 5 litros, deberemos infundir esta proteína. Si nosotros no tenemos, porque nos pasa a nosotros en la vida diaria acá, que no solemos tener albúmina, es preferible sacarle menos de 5 litros, el paciente va a estar muy cómodo, y no va a tener ninguna complicación post-punción. Otras complicaciones que pueden tener los pacientes cirróticos, otras infecciones, no solamente son las peritonitis bacteriana espontánea,
tenemos que tener presente que si nosotros tenemos ingreso a un paciente descompensado, y a veces descompensado es que el paciente tiene más ascitis o más edema o está encefalopático, pero no vayan a creer que van a encontrarse con un paciente con fiebre, taquicárdico, como cualquier paciente por ahí que nosotros pensamos tenga una infección, ¿sí? Esos pacientes descompensan su enfermedad generalmente. Entonces uno tiene que pensar cuáles son las causas más frecuentes de infecciones. Lo más frecuente es que tenga una peritonitis bacteriana espontánea, pero también la infección urinaria. La infección urinaria van a ver que los pacientes no tienen ningún síntoma, no tienen ardor al orinar, no tienen ningún síntoma, no tienen fiebre, no tienen puño percusión positiva en el examen. Uno lo tiene que ir a buscar, ¿sí? En tercer lugar, el tracto respiratorio, las bronquitis o inclusive a veces las neumonías que cursan con pacientes, como les digo, sin fiebre o a veces hipotérmicos, por debajo de 30, una temperatura por debajo de 36. Y por último, la bacteriemia, que es a punto de partida de cualquiera de estos lugares que dirigimos hoy, ¿sí? Y estos son, lo que hablamos hoy, son los bacilos más comunes, ¿sí?, que producen infecciones. Los bacilos gram-negativos, los aerobios, en el 70-80% de los casos, a predominio de las enterobacterias, pero las causas más frecuentes de BE, cuando nos hagamos, generalmente va a ser, inclusive en el tracto urinario, ustedes van a ver, las causas más frecuentes de Escherichia coli, ¿sí?, porque es la que está, como decíamos, en el tracto intestinal y por traslocación, o en las mujeres inclusive, ustedes saben que las infecciones urinarias son más frecuentes, es el germen más común que nosotros vamos a encontrar. ¿Y qué hacemos frente a un paciente con ascitis? Bueno, lo más importante, y siempre lo vamos a recalcar siempre, es la historia clínica. Porque si nosotros tenemos un paciente cirrótico ya conocido, bueno, nos es más fácil, ¿sí? Pero bueno, a ese paciente vamos a tener que interrogarlo muy bien, porque vamos a tener que saber qué le ha sucedido en estos días para haber desencadenado una descompensación. Entonces tenemos que interrogar sobre si tuvo alguna transgresión alimentaria, si olvidó tomar los diuréticos, si comió con sal, que generalmente sucede, si hubo alguna situación en la casa, alguien con algún cuadro respiratorio, bueno, cualquiera, o si tuvo que tomar alguna medicación por alguna otra complicación o otra cuestión que haya tenido que consultar al médico, todo eso es importante interrogar. Y sobre todo, el tema del consumo, volvemos al consumo de alcohol. Muchas veces tenemos pacientes que realmente llevan meses sin consumir alcohol y como creen que ya está todo bien, van a una reunión y quizás se tomaron nada, un vaso de vino o una pinta de cerveza. Bueno, para este paciente a veces es la descompensación. Pero las causas más comunes y más frecuentes, tengan en cuenta, son las infecciones. Y de las infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea. Y en los cirróticos, en un cirrótico de reciente diagnóstico, bueno, ahí no solamente tenemos que interrogar todo esto, sino que vamos a tener que estudiar cuál es la probable etiología de su enfermedad, ¿sí? Con respecto al examen físico, bueno, buscamos siempre los estigmas de hepatopatía crónica, recuerden, semiología de ascitis, lo que hoy hablábamos, cómo hacer el examen. Buscar otros signos de descompensación, como por ejemplo es el flapping. No sé si recuerdan que habíamos hablado, el flapping es el movimiento que se hace a nivel de las manos. Uno extiende los brazos, hace que el paciente extienda los brazos, ¿sí?, los dedos bien abiertos, con los ojitos cerrados. Y si espontáneamente no tiene este movimiento, uno puede apretar el centro de la mano y eso a veces se denomina flapping provocado, ¿sí? Si uno tiene eso, uno ya puede pensar que el paciente está descompensado y a veces, como decíamos, son los diuréticos. Un exceso de pérdida de líquido y de agua también hace que el paciente se descompense. Con respecto al laboratorio, obviamente evaluamos el grado de ascitis, entonces ahí vamos a ver si lo podemos punzar o no. La punción tiene que ser diagnóstica siempre. Y solamente vamos a hacer la punción para extraer líquido, es decir, una punción evacuadora, siempre y cuando el paciente esté muy sintomático. Si no, no nos apuremos a sacar líquido. Si el paciente tiene una ascitis moderada, tiene un diagnóstico inclusive de peritonitis bacteriana espontánea, no es recomendable en ese accionar extraer líquido, ¿sí? Lo hacemos en una segunda instancia. Pero si el paciente está con disnea, muy sintomático, tenemos que hacer la extracción.
Con respecto al laboratorio, pedimos obviamente todo lo que compete a lo hepático, el hepatograma, función hepática, no se olviden de albúmina, ionograma, porque tenemos que tener uno basal si vamos a colocarle diuréticos, y si ya los tiene, con más razón para ver si hay algún efecto adverso de esos diuréticos. Todo lo concerniente a la función renal, tenemos que tener una creatinina, ¿sí? Urea, para ver si el paciente está deshidratado, y cultivar al paciente. Nosotros denominamos cultivar al paciente, tomar muestras para cultivo. Hemocultivo, que son en sangre, en los frasquitos que hoy decíamos, ¿eh? Para hemocultivos, que son frasquitos de 10 mililitros, y el urocultivo, que es la muestra que nosotros tomamos de orina. ¿Sí? Y con respecto a las imágenes, bueno, siempre es de buena práctica realizar una ecografía, no es necesario hacer exámenes de mayor complejidad, excepto que el paciente lo requiera, porque cuando hagamos la ecografía haya algo que veamos y no nos quede claro, pero con una ecografía uno ve si hay líquido, puede ver también si hay alguna imagen dentro del hígado, ¿sí? Puede ver el vaso, y con eso nos es suficiente. Y acá están las imágenes, las distintas imágenes de cómo se ve la citis, ¿sí? Acá pueden ver arriba a la izquierda, van a ver eso negro que se ve por debajo de este borde que está sobre el hígado. Esto que se ve acá también negro, pero no tanto, es la vesícula probablemente bien planificada. Y esto que rodea el hígado, esto es el hígado, el borde bien. Y esto que rodea el hígado, que es negro, quedó en la ecografía, ¿sí? Después van a ver abajo. Esto es un hígado ya más cirrótico, van a ver que es bien lobulado, acá se ve un hígado con muy chiquito, ¿sí? Con mucho líquido, ¿sí? Esto es una tomografía de abdomen, van a ver la hipodensidad tiene que ver con el líquido. Y en la resonancia se ve casi igual, ¿sí? La diferencia de la resonancia en realidad es para nosotros ver la parte vascular, pero después el líquido se ve igual, ustedes van a ver alrededor del hígado, ven que este hígado, probablemente este hígado es cirrótico, pero fíjense que este hígado tiene unos bordes que son casi lisos, fíjense lo que es este otro que está abajo en la tomografía, totalmente lobulado. Bueno, son distintos estadios de cirrosis, ¿sí? Y un poquito para que vean que hay otras complicaciones, estas son muy graves y también son frecuentes, son la presencia del sangrado por varices. Ustedes ven acá abajo, a la izquierda, esto que se ve bien gordito, estas son varices, son cordones varicosos dentro del esófago. Así es como se ven. Y esto que se ve acá, bueno, es un chorrito de sangre justamente de una varice que rompió. Esto sucede cuando las venas están, digamos, cuando la presión empieza a aumentar por la evolución propia de la enfermedad y uno no le ha puesto ningún tratamiento para bajar la presión dentro de estas varices, ¿sí? Entonces es una complicación frecuente y de alta mortalidad. Y como resumen de nuestra charla de ascitis de hoy, es importante que ustedes tengan presente que todo paciente con ascitis tiene que ser internado, porque tenemos que hacer una evaluación de su ascitis. Si esto es evolución de su enfermedad, si hay algo más que lo haya causado, sobre todo las infecciones, tenemos que realizar una punción diagnóstica, tenemos que hacer un laboratorio y estudios de imágenes para corroborar esa citis, pero además para ver si no hay algo más dentro del hígado que haya ocasionado esto, como a veces puede ser un tumor o alguna otra complicación. Evaluar cuáles son los desencadenantes de descompensación. Entonces uno tiene que pensar en las cosas que le pueden haber pasado al paciente. Las causas más frecuentes son las infecciones y el uso de diuréticos. Es decir, alguien que ya venía con tratamiento diurético y por el mismo efecto de los diuréticos hace complicaciones, como encefalopatía, que generalmente es secundario a esto que decíamos de una concentración de sodio que se ha perdido muy importante, o lo más común es que sodio en realidad tenga el paciente en el organismo, pero esté en dilución. Tiene tanta agua el paciente que se produce lo que se denomina la hiponatremia dilucional. Entonces uno trata de sacarle más sodio y en realidad lo que hace es producir más líquido, ¿sí? Entonces ahí tiene que evaluar los diuréticos. Determinar según el grado de ascitis el tratamiento, si con diurético vamos a estar bien o realmente requiere que lo puncemos, y tener en cuenta que al alta es muy importante que el paciente se vaya con indicaciones claras,
que comprenda lo que nosotros le decimos, de cómo tomar la medicación, de cómo acudir ante cualquier complicación, que comprenda él o el familiar que lo acompañe y que el paciente tenga una cita para su control nuevamente ambulatorio, porque de esto va a depender de que el paciente no tenga complicaciones y que además, obviamente, le vaya bien más que nada, ¿no? Pero esta es la mejor forma de que el paciente no tenga complicaciones, sobre todo con la medicación. Bueno, esperamos preguntas. Una pregunta le va a hacer Claudia. ¿Cómo no? Que yo fui rápido. No, porque viste que siempre uno dice peritonitis y te imaginas que todo así, que tiene una peritonitis, ¿tiene con dolor? No siempre. A veces puede tener, pero no siempre tiene dolor. La mayoría de las veces, en realidad, es un aumento de su ascitis. Un paciente que venía bien tomando la medicación y no sabemos por qué, de un día para el otro tiene una ascitis a tensión. ¿Y entonces el diagnóstico cómo se hace? Con la punción. La punción con el recuento celular es fundamental. Si por alguna razón, inclusive nos ha pasado, y a ustedes más que nada que hacen el hospital, a veces uno no tiene camas o hay alguna complicación. Si uno le hace la punción en guardia y el paciente no tiene una peritonitis bacteriana espontánea, nada, se revé en otras situaciones. ¿Sí? La infección urinaria también es muy frecuente. Y si el paciente no está descompensado, inclusive uno lo puede tener un par de horas, hacer los estudios y mandarlo a domicilio con un control estricto a las 48 horas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, mañana en el laboratorio, obviamente. Vamos a terminar. Estaba abajo. Pero está. Acá. Te dice grabar. Sí, para tocamos así. Ya está. Perfecto.